basado en esa historia va a haber mucho conflicto, porque claro, tenemos diferentes maneras de ver el mundo artístico. Uh-huh. Pero si eso se puede congeniar en cierto sentido, yo no tengo ningún problema. Por eso es que yo nunca le digo ni dónde tocó. Dicen que mejor era Dios y nadie lo vio. Por eso no tienes que tenerle miedo ni que vino Chick Corea, ni Keith Jarrett, ni Arthur Rubinstein. No, si lo ves, mandate a correr porque está muerto. Pero bueno, al margen de eso, uh-huh, quiero decirte que no nos tenemos que asustar. Y ese es lo que yo trato de que los colegas o los artistas que me vienen a ver a mi oficina lo tengan en su cerebro. Uh-huh. Que lo que canten tiene que compararse con los mejores en el mundo. Como los trabajos que habitualmente yo presento, uh-huh, son trabajos de mucha creatividad y voy buscando la excelencia. Porque yo siempre digo que cuando uno toca el piano en vivo o graba un concierto, está ya muy compenetrado a un nivel que, por ejemplo, tú estás escuchando eso ahí ahora y tú, uh-huh, ¿quién, por qué tú no vas a escuchar a los mejores pianistas del mundo? Claro. ¿Por qué de esto? Bueno, yo te aseguro a ti que después tú puedes escuchar a Chick Corea, que a mí no se me da lo mismo. Claro. Hizo. Bien. Ahora, bueno, ella entendió que tenía que tener un cambio en su vida. Ajá. Artística, obviamente. Claro. ¿No? Que tenía que desnudar su alma. Uh-huh. Y entonces, bueno, vino a buscar al padre Lugo. Claro. ¿Cómo quieren que no me rían? Claro, claro, evitar? Claro. No, no, Abraham aclara, yo no soy el doctor amor. No, no, no. Por si acaso, ¿no? No, por las dudas, sí, sí. Por las dudas. Y bueno, ¿y ahora qué es lo que están armando? Estos Raíces del Alma, ¿de qué se trata? Raíces del Alma es, digamos, el nombre se lo puso ahí. Quién te besa y quién te abriga. Hace falta
camino. ¿Por qué buscar un tema? Claro. ¿Por qué escoger tal canción? ¿Por qué escoger tal cosa? Sí. No. Yo los últimos años, lo que hago es yo digo, no, en realidad yo no voy a tocar el tema de nadie. Yo voy a agarrar lo que él escribió que me va a servir de excusa a mí para yo poner lo que yo quiero. Claro. Esa es la ecuación que yo hago. Yo no le voy a tocar el tema. O sea, ojo, si yo tengo que tocar All of Me, yo voy a hacer un tema de All of Me. Pero yo no voy a tocar All of Me, porque All of Me, todo el mundo ha dicho, bueno, yo quiero expresar lo que el compositor quiso decir. Está bien, perfecto. Ya yo sé lo que el compositor quiso hacer. Claro. Lo que pasa es que yo voy ahora en este instante a exponer lo que yo deseo. Y la excusa mía para exponerles All of Me es ese material musical que está sonando. Me da lo mismo que sea la quinta de Beethoven. Claro. O no sé, o Casablanca. Entonces esa es, digamos, que lo que yo trato de imponerle, que cada, por eso te digo, los 5 minutos son los 5 minutos de fama grande que vas a tener. Claro. El sexto minuto, hazte la idea que no existe. Claro. Después, si como obviamente tienes un recital donde uno toca durante 1 hora y 40 minutos, ahí bueno, sí. repitamos otra vez 5 minutos, y así de 5 minutos tú vas a ver que repetiste la fórmula de que tiene los 5 minutos de vida repetidos 5, 6 o 7 veces. Claro. Es como vidas que te van a salvar. Esa es la idea.